ya habéis llegado, me cogéis en mal momento. Os confieso que acabo de despedir, de salir, un amigo mío que me ha explicado lo mal que le va a la empresa. Y he tomado notas, aquí la tienen ustedes, algunas reflexiones que le he enviado. Reflexiones positivas para recorrer el camino para cambiar y crecer. Cambiar y crecer, ¿por qué cambiar y crecer? Hay gente que se queda en la zona de confort. Hay gente que va en la cinta al aeropuerto y si la cinta se para, se quedan parados. Hay gente que da la culpa a los demás y no entiende que la crisis no es un mal divino ni una tormenta de verano. La crisis es llegar tarde a los cambios. Y con que estamos rodeados de cambios, rodeados de cantidad de cambios de todo tipo, a toda velocidad, si no nos despertamos, si no nos movilizamos, si no empujamos a nuestra gente, si no nos ponemos las gafas para estar al día, siempre estaremos en crisis. Y a mi amigo, ¿qué le he dicho? Yo, las personas que tienen sueños tienen ilusiones. El otro día dije a una persona, me dijo, esto que tú explicas es imposible. Digo, porque no lo has soñado. Todo lo que se sueña se consigue. Y todo lo que sabemos que no es imposible, lo que nos creemos que es posible, lo conseguimos. Pero como te pongas una barrera delante tuyo, fíjese, ya no me ven, diciendo esto es difícil o imposible, no lo conseguirás. Porque estarás restando, te convertirás en tóxico. Los sueños son el poder para caminar. El sueño es la luz del final del camino. Es la energía que te hace caminar hacia la luz. Es la que te hace la ilusión de llegar, es como una meta. Es lo que pasa con equipos de fútbol, que saben que pueden ganar y luchan para ganar. Los que creen que lo pueden ganar, abandonan. También hay que tener en cuenta el concepto de felicidad. Las personas queremos ser felices. Yo siempre digo que el único pecado que tenemos es amargar la vida a la gente que tenemos al lado. Ese es el único pecado, de verdad, la falta de generosidad. Cuando tú eres feliz, contagias. Cuando tienes sueños, contagias. Cuando estás en equipo y contagias, el equipo se convierte, vamos, en una locomotora, en una compañía de lo que creáis vosotros, que es invencible. También es muy importante entender que innovar es hacer las cosas que los clientes aún no han pensado que necesitan. Es mejorar lo que necesitan y crear cosas que crean necesidades. Y cuando creas necesidades, ves a los clientes felices, tú eres feliz también. Y luego otra cosa que deciros, los pequeños éxitos, las pequeñas dificultades. A mi amigo le decía, has tenido pequeñas dificultades, no las has resuelto, las has convertido en una montaña tan grande que ya no la dominas, te sobran 20 kilos. Quitémonos los kilos uno a uno, pongamos metas pequeñas, superémoslas, nos irá dando felicidad, autoestima, energía para conseguir nuestro sueño y contagiando a los demás. Y sobre todo, cuando os quejéis durante media hora, dad la vuelta a la manzana. Algo dentro vuestro está funcionando negativo. Pensar que la memoria es lo que más miente y que el gas tóxico es lo que más destruye. Buscar vuestra felicidad que está dentro y contagiar la felicidad a los demás os ayudará a convertir vuestros sueños.